Amén, hermanos, buenas noches. El día de hoy les traigo un texto para meditar antes de dormir, que está en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10. Dice: De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Bien, hermanos, este texto más que todo es para meditar en nuestra vida cotidiana, cómo llevamos nuestra vida, nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresarnos ante las personas. Porque nosotros podemos expresarnos de una manera buena estando en la iglesia o compartiendo con nuestros hermanos en Cristo. Todo va a ser lleno de bendición. Dios te bendiga, glorificar a Dios, alabar a Dios, escuchar su palabra, lecturar su palabra y muchas cosas más. ¿Verdad? Todo va a ser de bendición para nosotros porque estamos conviviendo con personas que son hijos de Dios al igual que nosotros. Pero aquí el problema va a ser cuando nosotros no convivamos con esas personas y digamos, estemos conviviendo en el instituto, universidades, trabajos o vecindad con personas que no son hijos de Dios, que no conocen a Dios. Entonces su comportamiento de esas personas y su manera de hablar, su manera de pensar, van a ser distinta a la nuestra, ¿verdad? Entonces ahí tú cómo te comportas, de qué manera tú hablas. Con lo que dice Kant, de una misma boca procede maldición, no solamente es decirle lo malo a una persona, también puede ser tu forma de hablar. Si tú te asemejas a tu forma de hablar al igual que ellos, si hablas con groserías, hablas con jergas coloquiales de la vecindad, te expresas de una manera vulgar, donde no hay respeto y muchas cosas más. Entonces, estás haciendo que de tu misma boca, como sale bendición, también sale cosas de maldición. Porque estás hablando groserías, estás hablando jergas coloquiales, te estás expresando de una manera vulgar, que no es agradable ante los ojos de Dios, y que mayor aún incluso estás dando mal testimonio, porque las demás personas ven y saben de que tú asistes a una congregación, y que a pesar que tú sirvas o que vayas a una congregación, sigues expresándote y actuando y hablando igual que ellos. Así que esas personas no le ven ningún cambio. Así que esas personas lo ven de una manera sin poco relevancia. Ir a la iglesia o no, de servir a Dios o no, de creer en Dios o no, de guardar sus mandamientos o no. Porque tú dices creer y servir a Dios, pero haces lo mismo que ellos. Actúas y hablas lo mismo que ellos. Por eso acá nos hace una pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, de una sola misma agua va a salir agua dulce y agua amarga. No, ¿verdad? Entonces de nuestra misma boca también no puede salir un rato palabra de bendición y otro rato palabras de maldición, de criticar, juzgar, chismosear, hablar groserías, hacer bromas a doble sentido, prestarse para las bromas que tiene el mundo. Entonces ponte a meditar eso. Ten mucho cuidado cómo te expresas, cómo hablas, porque ese es el testimonio que tú das delante de los demás hombres. Guarda tu testimonio. La palabra de Dios dice que nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestras obras, tenemos que glorificar a Dios. Con la forma como hablas, glorifica a Dios. Con la forma como actúas, glorifica a Dios. Amén. Así que piénsalo, amado hermano. Buenas noches. Dios te bendiga.